¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, esto es lo que sabemos hasta ahorita. El Atlante va a estar de vuelta en la Ciudad de México. Va a jugar de manera oficial, porque antes eran rumores. Va a jugar de manera oficial en el Estadio Azul. Con esto se va a quedar con el comodato del estadio. Va a ser complicado que este proyecto que se quería formar de la Liga de Balompié Mexicano, conocido como el Atlético Capitalino, que quería estar jugando precisamente acá, se llega a quedar con el Estadio Azul. Entonces, vamos a ver si continúan con este proyecto como tal, porque ellos tenían fuertes intenciones de estar jugando aquí. De hecho, la Liga del Balompié Mexicano no lo comunicaba a través de Twitter. Entonces, vamos a ver si terminan acomodándose en otro estadio, junto con otros de los equipos de la Liga del Balompié, porque eso también puede llegar a ser, ¿eh? Eso también puede llegar a ser, porque, honestamente, dudamos mucho que ambos equipos vayan a compartir el estadio. Es muy complicado que realmente lo puedan llegar a compartir con el Atlante, el Estadio Azul. Entonces, esto es lo que sabemos de manera oficial. Atlante va a estar jugando en la Ciudad de México, en el Estadio Azul. Ya es oficial. Cuídense mucho. Hasta luego.